Como superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quiero decirle a la ciudadanía que no obstante los tiempos de pandemia y los problemas que nos afectan, seguiremos cumpliendo con nuestra misión sagrada de servir y de ayudar a la comunidad en los actos del servicio, independiente de los recursos o las situaciones que tengamos que vivir. El Cuerpo de Bomberos de Santiago no olvida el mandato que hicieron nuestros fundadores hace más de 156 años. Estamos con ustedes y seguiremos en servicio.